тебя со мною рядом нет. Знаю я, в этой жизни просто нет случайных встреч. Где она, та одна, которую хочу сберечь? Сколько еще тебя? Твое должно сказать, что оно прячет сердце твое. Это такая тайна. No hay encuentros casuales. Bien, me tengo que ir. El registro ya comenzó. Sabes que no me gusta cuando te tienes que ir. Tenemos que ir al orfanato y tú no vas a estar ahí. Es un trato importante. Necesito estar ahí y controlar todo. Algo podría salir mal, ojalá no. Llevamos mucho tiempo con esto. Dijiste que ya estabas listo. ¿Qué podría salir mal? Este es un contrato de suministro estándar. Cualquier cosa es dinero turco. Si algo se demora, ¿puedes imaginar esta fuerza mayor? ¿Todas las multas? Mi amor, no hay ningún problema. Yo volveré en 2 semanas e iremos al orfanato. ¿Qué te traigo? Un imán para la nevera. Un imán. Bueno, ya me voy. ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¿Qué piensas? ¿Será que no crees que me voy de aquí? Creo, por supuesto. ¿No tienes nada que hacer? Llevamos 6 meses haciendo nuestras cosas. No hemos podido comprar una carreola para nuestro bebé. ¿Qué es lo que te pasa? Tienes todo lo que deseas, pero insistes en carreolas, pañales, ni siquiera hay un bebé. ¿Qué? Espera. Tú me lo juraste. Ya hice una cita en el orfanato. Dime algo. ¿Tienes que comenzar esta conversación ahora antes de irme? Entonces, ¿cuándo? Dime. Siempre dices, estoy cansado, no tengo tiempo. Tengo que reprogramar una reunión con tu secretaria. Tú eras la que quería que tuviéramos un negocio en conjunto. Estoy trabajando en nuestro negocio, por favor. ¿No es así? ¿Quién es? Es... número equivocado. Bueno, adiós. Apenas escapé. Ella quería ir conmigo. Alex, mírame. ¿Te gustó? Mucho. No, no. Solo con una pequeña condición. Lo que quieras. Tienes que hablar solamente de mí. Sí, lo siento. Qué tonto. Te ves hermosa. Así está mucho mejor. ¿Qué otra cosa?
Muy tentadora. Te extrañé mucho. Vamos a volar, ¿sí? ¿Te parece? Hola, Ana. Buenos días. Te llamo temprano. Porque hablé con mi esposo. Se cancela la cita por ahora. No quiere oír nada sobre la adopción. Siempre estamos peleando. Ya no sé qué hacer. Claro. Escúchame, Elena. No te preocupes. Ven y podremos platicarlo juntas. Mi amor, ¿qué haces esperando aquí otra vez? Ay, Olena, discúlpame, aquí sigo. Ven, todo estará bien. Persuadiremos a tu esposo y ayudaremos con el niño, ¿sí? Ah, así será. Entremos, querida. Todo saldrá bien. Todavía tenemos que averiguar cuándo. Se esperan fuertes nevadas en las regiones centrales. Y la temperatura puede bajar hasta menos 10 grados. Y ahora, los tipos de calor. ¡Oye! ¡Sí, señoras y señores! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Alto! ¿Me escuchas? ¿Eres débil? Dime, chica. ¿Qué ocurre? ¿Qué te sucede? Déjame en paz. Solo lárgate. Tranquila. Quizás las cosas no estén tan mal. Ven, hablemos. Mientras siga la vida, nada se pierde. Tal vez te pueda ayudar. No puedes. Nadie puede ayudarme. ¡Podemos hablar! ¡Espera, por favor! ¡Tienes que vivir! ¡Nada es tan malo! ¡Todo se puede arreglar! Me traicionó. ¿Por qué debo vivir si me traicionó? ¿Para preguntarme por qué lo hizo por el resto de mi vida? ¡No quiero eso! Piensa en tu mamá. ¿Qué pensaría si mueres? ¿Qué tendrá que preguntarse a sí misma el resto de su vida? La verdad es que a ella no le importa. Eso no es cierto. Eso creemos de jóvenes, pero eso no es cierto. No hay nada peor en esta vida para una madre que perder a su hijo. Por favor, piénsalo un poco. Recuerda la cara de tu mamá. ¡Alto! ¡Alto! Ni siquiera puedo hacerlo. Espera. Él tenía mucha razón. No puedo. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Espera, tienes razón. Soy una patética cobarde sin palo. No, no lo eres. Ven, pasa tu pierna. Yo te voy a sostener, ven. Con cuidado. Está bien. Bien hecho. Bien hecho. Lo hiciste. ¿Cuál es tu nombre? Varia. Varia, eres genial. Ya se acabó. Vamos. Vamos, podemos hablar. Todo va a estar bien. ¿Tienes frío? A ver. Ponte la capucha. Eso es todo. Ay, estaremos en casa muy pronto. Tomaremos un té y vamos a platicar. Ay, todo va a estar bien.
Muchas gracias. Pero tal vez sea mejor que me vaya. No quiero molestarte. La verdad, ya hiciste demasiado por mí. ¿Pero a dónde irás sintiéndote como te sientes? A alguna parte. Tengo amigos y también compañeros de grupo. ¿Qué? ¿Compañeros de grupo? Mejor quédate conmigo. Mi marido está lejos. Cuando regrese, hablaré con él. Hay mucho espacio. ¡Xuxa! ¿Por qué estás en la casa? Qué linda es tu mascota. Siente que su dueño está lejos. Nadie la regaña. Está helando afuera en la noche. ¿Pasaste la noche en la calle? Por favor, no creas que no tengo dónde vivir. Esto acaba de suceder. Yo lo estaba esperando. De verdad, le creí. Pensé que él lo arreglaría todo y nos ayudaría, pero no lo hizo y lo odio por completo por haberme dejado. No te preocupes. Yo te entiendo. Adelante. Té con ron. Se llama grog. Sirve para no resfriarte. Lo siento, pero no puedo tomar ron. No soy fan de la combinación, pero debes entrar en calor. No es eso. Estoy embarazada. Bueno, ahora entiendo. Por eso estabas tan desesperada. ¿En qué semana vas? Novena semana. Entonces, ¿el tipo te dejó por el embarazo? No es así. Alex es muy amable, divertido y agradable. ¿Alex es tu novio? Sí. Es un hombre de verdad. Sabe lo que hace. Él me cuida. Alquiló un departamento para que viviéramos. No es céntrico, pero aún así es muy acogedor, pero hoy me echaron. ¿Y no podía dejar que te quedaras uno o dos meses más después de que rompieron? No fue así. Alex sí me quiere. Yo creo que es la propietaria. Ella fue la que nos estafó. Alex le pagó un año por adelantado, pero cambió las cerraduras y me echó. Dijo que nadie pagó ya este mes. Tal vez sí pagó por un año. Siempre confiamos en aquellos que amamos. ¿Tus padres lo saben? No, no saben. Mi papá falleció. Y con mi mamá no hemos tenido comunicación. Lo que no entiendo es cómo fue que terminaste aquí. Nos encontramos justo aquí, cerca de tu lago, en verano. No te imaginas cuánto nos amábamos. Cuando se tuvo que ir, dejé de respirar. De hecho, lo imagino muy bien. Lo mismo sentí con mi esposo. ¿Por qué hizo eso? Solo desapareció, sin mensajes, sin llamadas. ¿Qué hice mal yo? Nada. Pasa muy a menudo. Uno ama y el otro solo permite ser amado. Lo esperé toda la noche. De pronto sentí que en verdad ya no me importaba. Los pensamientos se congelaron y no sentí nada. No me importaba si venía o no.
¿Hola? ¿Está todo bien? Te olvidaste de tu fiel vasallo. Eres mi caballero, sin miedo ni represión. Y corro a ayudarte de nuevo. Ay, no, Roma, los documentos. Los olvidé por completo. Tuve un contratiempo. ¿Estás en el banco? Voy para allá. Conozco tus contratiempos. ¿Otra vez te quedaste dormida? Toma tu tiempo. Ya estoy en la puerta por si quieres salir. Voy a abrir. Varia, por favor, toma una ducha caliente y vete a la cama. Más tarde decidimos qué hacer. ¿No será mejor que me vaya? Si tu esposo regresa y me ve aquí, podría molestarse. Román no es mi esposo. No digas tonterías. Voy a enseñarte tu habitación. Gracias. El trabajo espera. Leonid está esperando dinero. Y también tú. ¿Podrías, por favor, bajar un poco la voz? ¿Y eso por qué? Tengo invitados. Aquí tengo el premio al director general más responsable. No como azúcar ni tampoco carbohidratos. Como quieras. Dámelo. ¿Qué pasa? ¿Tuvieron una pelea otra vez? ¿Por qué lo dices? Bueno, tú siempre comes dulces después de las peleas. ¿Por qué fue esta vez? Sí. Como siempre, es ese trato. Invertimos todo nuestro dinero en él. El riesgo es noble. Y a veces no muy rentable. ¿Por qué no llamará a un Sasha? Llegó hace una hora. Sí, quiero hablar contigo sobre eso. Sasha está actuando extraño últimamente. ¿Confías por completo en él? Román, ¿de qué estás hablando? ¡Ayuda! ¡Varia! Ay, ¿pero qué ocurrió? A ver, levántate. Con cuidado. ¿Qué te sucede? Olena, ¿quién es ella? Rápido, llama a una ambulancia ahora. ¿Varia, qué pasa? Lo siento. Tu tapete, yo lo limpiaré. Basta. Basta, está sangrando. Tienes que ir al hospital. Pero no tengo dinero. Yo me encargo de pagarlo. La ambulancia tarda media hora. La llevaremos nosotros. Levántate, con cuidado. Muy bien. Te ayudo. Con cuidado. Te sostenemos. Me quiero sentar. Varia, espera. Tranquila. ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con mi bebé? Tranquila, Varia. No le pasará nada a tu bebé. Conozco a un buen doctor. Él te ayudará. Nosotros te vamos a ayudar. Todo estará bien. Necesita descanso. Dos o tres días. Goteo intravenoso. Y se puede ir a casa. Muchas gracias, doctor Pablo. Vamos a registrar a tu... Mi sobrina. Perdón, pensé que eras el padre. No, él es solo mi amigo. Tu sobrina estará bien. Ella es joven. Se pondrá bien. Espero que esté en un cuarto privado. Sí, por favor. Yo me haré cargo. Pónganla en un cuarto privado y envíenme la factura. Claro. Si puedes, prescríbele algunas vitaminas. Yo vendré por la tarde. Haré lo mejor que pueda. Quédate tranquila. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Nos vemos.
Agradezco mucho tu ayuda. ¿Podrías explicarme quién es ella? Tu sobrina, tú mismo lo dijiste. Ya, es en serio. Solo alguien como tú y yo, alguien que necesita apoyo. Así que ni siquiera la conoces. Sí, claro, sé que su nombre es Varia. ¿Y eso es todo? No, sé que su novio la abandonó. ¿Cómo es posible? Ay, ¿qué? Todo esto, ¿qué le dirás a Sasha? No permite ni un gato en la casa, dime a dónde la vas a llevar. Esperaba tu ayuda. Está embarazada, además. ¿Confías en ella? Sí, confío. Entonces lo haré. Muchas gracias. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Al banco? ¿No vas a ir conmigo? Disculpa, me quedaré un rato más. Te veo luego. Ve, Román, porque no obtendrás un bono. Al centro este. ¿A qué calle? Yo le aviso. De acuerdo. ¿Por qué sonríes? ¿Tu novio llamó? Aún no, pero sé que llamará. Alex no me dejaría. Lo siento en mi corazón. Tal vez esté en problemas o algo así. Ah, ya veo. De verdad lo amas. Así que va a estar bien todo. Te ves mejor, Varia. Tienes una sonrisa muy bonita. Seguro los chicos deben hacer fila por ti. Bueno, hay un chico. Vania, le gustó desde niños, pero no es lo mismo. A Alex lo amo. Nunca sabremos qué es lo correcto para nosotros. El corazón quiere lo que quiere. Yo puedo entender eso. Pero seguro pronto lo resolverás. No sé si es lo correcto o no lo es, pero en verdad me molesta. Tranquila, eso ahora no debe preocuparte. Hablaremos de eso más tarde, ¿te parece? ¿Crees que él llamará? Estoy segura. Ahora descansa. Te visitaré por la tarde. Gracias. Recuerda que no estás sola. Adiós. Adiós. ¿Sí? Sí, ya se lo había dicho. ¿Qué dice? Le llamo después. Él aún no llega. ¿Román? Román, ya ordené los recibos y preparé el informe. Llamaron del banco, dijeron que llame. Por favor, llama a Borokhtin. He estado tratando de contactarlo toda la mañana. Dicen que está en un puerto donde no hay Wi-Fi. Bueno, envíale palomas mensajeras si no hay Wi-Fi. Eso haré, señor. Liuba, es una broma. Llámale y deja de preocuparte. Y dame un café, por favor. Bien. Un segundo. ¿Dónde está el dinero? Esto es más de 500,000. Annie, hola. Soy Roman Shilov de Algrim. Te llamo porque ayer teníamos el dinero del trato turco y ahora no está. Quizá lo tengas retenido en alguna parte. Hazme el favor de comprobarlo, Annie. Voy para allá. Negro con canela, cardamomo y una cucharada de miel. ¿Qué es esta porquería? Arábica.
Voy al banco. Llama a Borokdin. Si Olena pregunta, dile que salí un rato. Y que olvide el teléfono. Pero si... Y llamas a este número. Querida Olena, nos alegra verte. Entra, por favor. Lo siento, de verdad, en este momento no puedo. ¿Tienes prisa? No es eso. Si paso, voy a querer adoptar a todos. Y mi corazón se rompe cada vez. Bueno, no te lleves a todos, pero hay un bebé que necesita una buena madre. Es un niño muy parecido a ti. ¿Quieres conocerlo? No. Mi esposo tiene planes napoleónicos. Un niño no cabe en ellos. Ahora piensa eso. Pero cuando el bebé llegue a casa, cambiará de opinión. Los hombres solo parecen ser rudos. Aquí lloran por ver a los niños. Hay que darles hasta sedantes. Ah, sí, hoy vine porque compré 8 camas. Las entregan hoy. Aquí está la nota. La tienes que entregar. Muchas gracias por todo. Disculpa. ¿Sí? Qué gusto oírte. ¿Puedo ayudarte? No puede ser, es imposible. Hicimos una transacción justo esta mañana. Shiloh vino a mi casa por esto. ¿Problemas? No pasa nada. Ana, lo siento, pero tengo que irme. Vuelve cuando quieras. ¿Lyuba? ¿Está Shiloh ahí? Olena salió y dejó su teléfono aquí olvidado. No entiendo. Dile que me devuelva la llamada de inmediato cuando vuelva a la oficina. Tomaré nota. ¿Qué sucedió? No pagó al proveedor y ahora hay multas que pagar. Pero qué día tan raro. Leonid, por favor, tú nos conoces, sabes que siempre pagamos. Olena, querida, si impuse multas, fue para no dañarte. Comprende que tengo que pagar a mis proveedores. ¿No pueden esperar solo un día? Esperarán, van a esperar. Pero no, creo que solo un día sea suficiente para ti. ¿No confías en mí? Sí confío. Pero para los negocios, la confianza no es buena. Yo te doy mi palabra. Me aseguraré de que recibas todo tu dinero. Después de hablar con Shiloh. Claro, claro. Lo dices como si no pudieras creer en mi palabra. El tal Shiloh puede estar volando con tu dinero sobre el mar ahora mismo. ¿Dónde conseguirías el dinero en un día? Eso en verdad es imposible. Él definitivamente... Calma, tranquila, no te alteres, no te alteres. Aunque en mi experiencia diría que es muy posible. Pero solo estoy pensando en voz alta. Tu Shiloh es un poco sospechoso. No, Román es un aventurero, pero es muy decente. Yo confío en él. Olena Mijalivna, no puedes confiar en toda la gente. ¿Estamos de acuerdo con eliminar las multas? Lo estamos. Pero solo por un día. Qué amable eres. Me retiro. Con permiso. ¿La llamaste? ¿Por qué lo crees? Era una llamada de negocios. En serio, dime por qué estás trabajando en este momento. Porque soy un hombre de negocios e hice un trato muy importante. Entonces, ¿tu trato es más importante que yo? Para nada. Nadie es más importante que tú.
Ya sé, vamos a comprarte un abrigo de piel. ¿Un abrigo? ¿No quieres gastar dinero en mí? El esposo de Lilia le dio una isla. No es grande, solo es una isla pequeñita. Un pequeño lujo. Casa y playa en Dubái. No es muy costoso. Yo también quiero eso. ¿Una isla? Sí. ¿Pequeña? Sí. Con una condición. Promete una cosa. Serás una niña buena. Seré una niña mala. Una muy, muy mala. ¿No te esfuerzas demasiado? Ya verás. Espera. Haré una llamada importante e iremos a un restaurante. Estoy hambriento. Es un trato. Disculpe, si alguien pregunta por mí, ¿me podría decir? Por supuesto, quédate quieta. Quiero decir, Alex no es alto, pero es muy guapo. Sus ojos son como el cielo durante una tormenta. ¿Es Tom Cruise o qué? ¿Puedo ver por la ventana? No, no debes levantarte. Solo un segundo. No, es mejor que te quedes quieta. ¿Qué estás haciendo? No debes moverte tanto. Número desconocido. Debe ser Alex, estoy segura. Hola, Alex, ¿eres tú? ¿Hola? Sin respuesta, colgaron. Vaya, Tom Cruise. Te daré un sedante suave. Tu presión arterial está alta y el pulso está arriba de 120. No, me dormiré y no me puedo dormir. O cuando Alex venga, estaré dormida. No es un somnífero, solo dejarás de temblar cada segundo. No debes preocuparte, ¿entiendes? Es malo para tu bebé, dame tu mano. ¿Pero me despertarán cuando alguien venga a visitarme? Seguro te despertaré. Y tu Tom Cruise hablará conmigo personalmente. ¡Ay, amor! ¿Qué nos haces? Nos dejas sin comer ni dormir. ¿Hola? Di algo, Romeo. ¿De verdad te pareces a Tom Cruise o exagero? Escucha, tu Julieta está en nuestra clínica. Te daré la dirección. ¿Por qué venimos tan lejos? En el centro hay restaurantes. Aquí la cocina es deliciosa. Disfruten su comida. Gracias. ¿Ves? Te dije, se ve deliciosa. Pero la gente aquí es asquerosa. Me miran como si estuviera desnuda. Salgamos de aquí. ¿Qué pasa? Tienes razón, mejor vamos a un restaurante del centro. No voy a ninguna parte, tengo hambre. Santa, salgamos de aquí. Es increíble. ¡Qué coincidencia! ¿Me puedes presentar a tu novia? ¿O no lo harás porque me debes? Santa, te presento a Petro. Petro, te presento a Santa. Encantada. Hermosa. Sasha, el pescado... es verdad, es... delicioso aquí. Como tu novia. Es muy bonita. ¿Qué está haciendo?
Es tan bonito utilizar las cosas de otro, ¿no es cierto, amigo? ¿De qué está hablando? Sasha sabe de lo que hablo, ¿no es así? Petro, gracias por la lección. Qué bueno que entiendes. Te doy 3 días. No me hagas perseguirte de nuevo. Es molesto. Entiendo. La deuda de la tarjeta es una deuda de honor. Si es que lo conoces, Petro. Y si no, te ayudaremos a encontrarlo. Petro, ¿cómo lo harás? Tú usaste el de otra persona. Y la tasa de interés es alta. No tengo tanto dinero. Eres inteligente. Lo lograrás. O podemos hacer un intercambio. No te preocupes, querida. Trabaja, Sasha, trabaja. ¿Y ese tipo? Ese es un amigo y le debo dinero. Mucho dinero. Ay, no entiendo. ¿Qué pasó? Shiloh, dime la verdad. ¿Has gastado nuestro dinero en acciones? Yo no he tocado tu dinero. ¿Y en dónde está? Los turcos dieron la suma entera. Aquí están los documentos. Las cuentas no dan. ¿En verdad crees que soy un tonto, cierto? ¿Crees que no sé nada? ¿Acaso has visto a tu marido? ¿Qué? ¿Estás loco? No lo estoy. ¿Y qué pasa con tu querido Boroktin? Tengo varias dudas severas. Yo te advertí acerca de él. Quiero que veas esto. Esto no puede ser verdad. ¿Por qué estás tan callado? ¿Él te amenazó? ¿Quieres que llame a mi padre? Deberíamos llamar a la policía. ¿Puedes callarte, por favor? ¿Qué? Lo siento, cariño. No sé qué me pasa. Es solo un mal día. Uno muy malo. ¿Por qué estás enojado conmigo? En serio me preocupas. Tú ya sabrás cómo resolverlo. Eres fuerte. Eres mi león. Lo siento, amor. Lo resolveré. Lo haré. Por supuesto. Ve de compras. Compra lo que quieras, ¿sí? ¿Me vas a acompañar? Quiero comprar ropa interior nueva. ¿Me la puedo probar para ti? No, necesito un tiempo a solas. Para pensar. Volveré tarde al hotel. No me esperes. Deténgase. Me voy. Adiós. Revísala más a menudo. Quiero complacer a Olena. La chica es divertida. Ajá, e inquieta. ¿Por qué no hay información sobre el padre? ¿Edad? ¿Tipo sanguíneo? Descartar patologías congénitas. ¿Qué tipo de sangre? Ella no sabe nada de él, solo su nombre. Por cierto, llamó a su novio. Le dije la dirección. Ay, ay, qué tiempos estos chicos. Cuando aparezca, tráemelo. 112. Ve a verla, ya voy.
¡Por Dios, Varia! ¿Qué pasa? ¿Tuviste un mal sueño? Rubí. ¿Qué? Ven, Rubí. Siéntate. ¿Quién era? Que vuelva. Tráigalo de vuelta. Fue un sueño, querida. No hay nadie aquí. Tranquila, por favor. No me siento bien. ¿Qué? No puedo respirar. ¿No respiras? Iré a traer algo de oxígeno. No, no. Quédate aquí. Estoy aquí. Por favor, quédate aquí. Estoy aquí. No comprendo nada. No hay que comprender. Está claro, el dinero fue directo a esta cuenta. Tu precioso Boroktin cambió la cuenta en el último momento, sin decirle a nadie. ¿Y por qué? Pues solo abrió una cuenta en Chipre y se lo llevó todo. Lo lamento, no cabe en mi cabeza. Está bien. Dos antihistamínicos. Un relajante muscular. Y un sedante. No quiero. ¿Por qué te molesta tanto? Lo necesitas. Varia, dime qué pasa. Valentina, quédate aquí. No la dejes sola. Tengo que llamar a la señora Olena. Calma, calma. Ven, vamos a recostarnos, ¿sí? Acuéstate, calma. ¿A dónde vas? Iré a Monte Carlo. Ya, no te molestes. Bueno, olvida eso. Al menos eso explica por qué Boroktin se esconde de todo y de todos. Disculpen. Olena dejó su teléfono en la mesa de la oficina y no para de sonar. Muchas gracias. 12 llamadas perdidas. Seguro de la clínica. Quizá le pasó algo a Varia. Olena. Olena, espera. ¿Qué le sucedió? No lo sé. El doctor me dijo. No es una conversación telefónica. Tienes que venir. ¿No te lo dijo por teléfono? Olena, mejor yo te llevo. Roman, basta. Este no es el momento. Yo solo quiero estar a solas contigo. ¿A solas? Sí. Entonces ve mañana temprano, Romeo. Haremos el informe anual. Realmente no sé qué pasó. Tal vez fueron los medicamentos. ¿Está consciente? Lo está, pero la asfixia causó una pérdida temporal de la conciencia. ¿Eso qué significa? Ella creyó que había alguien en la habitación. Su prometido. ¿Y si estaba? No. Fue un delirio secundario. Le sucede a algunas mujeres embarazadas. Por favor. ¿Dónde está Varia? ¿Por qué apagaste tu teléfono? ¿Te imaginas lo preocupada que estaba? Santa, yo iba a llamarte, pero la batería se acabó. ¿Pudiste devolver el dinero? Santa, este es mi problema. Lo resolveré, ¿sí? Te van a matar. Cálmate. No será así. Todo estará bien. No les conviene matar por nada a los deudores. ¿Qué estás diciendo? Tengo miedo. Di que todo va a salir bien. Todo saldrá bien, lo juro. ¿Me quieres? Mucho. Te prepararé un baño y te daré un masaje. Como te gusta. Uh-huh.
Hola. Buenas noches. Un boleto para mañana a Londres. ¿Que no hay disponibles? ¿Y a otro destino? Ámsterdam, perfecto. Boleto de ida. ¿La banda o Pachuli? La segunda. Hola, oye. Sí, el pasaporte es K.A. Le quité el teléfono a Varia para que las llamadas no la molesten. Date prisa, me da miedo que pueda hacer algo. ¿Qué está pasando aquí? Ay, pobre chica, ¿por qué no puede calmarse? Oh, Lena, no podemos descartar que simplemente se asustó y se escapó. Mm. No la conocemos muy bien. ¿Está en camisón y pantuflas? No quiero quedarme aquí. Déjame ir, tengo miedo. Varia, tengo miedo. Nos asustaste mucho. ¿Dónde estuviste? ¿Qué sucedió? La encontré en las escaleras. La pobre apenas caminaba. Te pedí que vigilaras a la paciente. Me salí literalmente un minuto. Olena, Olena. Él estaba aquí. ¿Quién? Tú la asustaste, ¿verdad? ¿A quién? ¿Qué estás haciendo aquí? Discúlpanos, tenemos que hablar. Vamos afuera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No pudiste llegar al hospital antes que yo? ¿Qué es esta competencia? Dime francamente qué estás haciendo aquí. Bueno, Varia me simpatiza mucho. Así que te simpatiza, ¿eh? Sí. ¿No pudiste inventar algo mejor? Cálmate, por favor. Simplemente no quiero que te dañes. ¿Y si ella es un fraude? Ay, Román, que no te da vergüenza. ¿Cómo que Varia es un fraude? Es solo una niña triste. Alguien más está triste aquí. ¿Qué? Creo que ella sabe perfecto lo que hace. Te la llevarás a tu casa y en 3 días desaparecerá con tus joyas o incluso algo más. No tengo joyas. Pues con dinero. Documentos importantes, tus sartenes, no interesa. Al principio intentó suicidarse, luego por poco muere desangrada. ¿No es un plan demasiado complicado solo para robar mis sartenes? No, otra vez. ¿Ahora qué está pasando? Varia, necesito darte medicamento. De lo contrario, puedes perder a tu hijo. Me dormiré y él vendrá. Varia, no había nadie aquí. Tuviste una reacción alérgica. Eso te provocó alucinaciones. Varia, todo está bien. Estoy aquí, nadie te hará daño. Pero necesitas una inyección. ¡No quiero! Voy a llamar a un psiquiatra. Cariño, escúchame. Confío en ti. Solo dime lo que pasó, dímelo. Estaba esperando una llamada de Alex. Luego me dieron una inyección y me quedé dormida. Cuando me dormí era de día y cuando me desperté ya estaba oscuro. Y alguien definitivamente estaba aquí. Doctor Pablo, ¿eres tú? ¿Quién eres? ¡Alex! Pero si hubiera sido Alex, ¿por qué saldría huyendo? No lo sé. Considera que las alucinaciones son reales, además de un intento de suicidio. Temo que tenemos que consultar con un especialista. Parece que tienes razón. Entonces, me llevaré a Varia a casa y luego vemos. No puedes. Necesita cuidados e inyecciones 3 veces por día. Yo misma me haré cargo. Tú solamente dame las medicinas. No lo sé. O tú puedes ir con nosotras. Yo te pagaré. Como quieras. Olena,
¿Por qué la sacas del hospital? Ay, basta. Ella necesita mi ayuda y yo se la voy a dar. Bien, como quieras. Simplemente no te preocupes. Mira, estás temblando. Señora Olena, me pidieron que se lo diera. Gracias. Mira, está nevando otra vez. Entra. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Oye, Varia, este hombre, Alex, ¿es mucho mayor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuando conociste a tu esposo le pediste la identificación para revisarla? Bueno, en realidad no quería ofenderte. No me ofende, solo que no eres la única que lo ha preguntado. Vania también me regañó porque estaba con Alex y él no me merecía. Eso decía ella. Él dijo que se preocupaba por mí como un amigo. Luego se enojó y se puso celoso. Mira esto. ¿Él es Vania? Es simpático. ¿Y tienes una foto de Alex? Vamos a comparar a tus héroes. No tengo su foto. Ni siquiera me podía tomar una selfie con él en el parque. Él decía que es para adolescentes. Compararlo con Vania sería como comparar el helado con las chuletas. Pues eres una filósofa. Yo era igual de sabia a tu edad. Después se me quitó. Por cierto, Román era mi novio en ese entonces. Me llevaba al teatro, al cine, como debía ser. Pedí permiso a mis padres y luego me presentó a su amigo. Era mi futuro esposo, Sasha Brochtin. Determinado. Y todo cambió en 2 semanas. Varia, ¿ya te dormiste? Duerme, duerme. Varia, despierta, ya llegamos. Román, tú y Varia entren con cuidado a la casa. La puerta no funciona. Voy a revisar. No sé qué es lo que pretendes, pero te aseguro que te estaré vigilando, ¿entendido? Déjame en paz. Llamaré a Olena si me molestas. Mira, en cuanto te recuperes, te irás en el primer autobús. ¿Me entendiste bien? No comprendo qué quieres de mí. Escucha, ¿en verdad no entiendes? Es imposible. ¿Por qué crees que Olena te está apoyando? Es porque Olena es una mujer muy buena. Así es, pero hay un problema. Olena realmente desea tener hijos, pero no puede. Y tú solo eres un regalo del destino para ella. Darás a luz y le darás a tu hijo. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Eso nunca pasará. No le daré mi hijo a ninguna persona. Varia, ¿qué pasó? ¿Ahora qué fue lo que pasó? Todo está bien. Ella solo está preocupada por el niño.
Varia, vete a la cama. Necesitas descansar. Muchas gracias, Olena. Eres muy buena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres cenar? No. ¿Qué estás haciendo? Me quedo. Pasaré la noche aquí. Tú sabes que estoy casada. No es gracioso, por Dios. No estoy bromeando. ¿Qué le diré a mi esposo? ¿Tienes algo que decirle? Está 3 horas de vuelo desde aquí. Dormiré en el sofá y me iré por la mañana. ¿Tienes miedo a no poder manejar tus sentimientos por mí? Bien, Román. Puedo manejar mis sentimientos. De lo contrario, ya te habría echado. Olena, no quiero dejarte sola con esa niña. Román, todavía sigues con eso. No hay problema. Mejor vete a casa. Tengo un sistema de alarma y Ashusha. Y una vecina con arma. Yo me voy a encargar. Bueno. Pero si algo sale mal... En definitiva, te llamaré, te lo prometo. Y no llegues tarde mañana. Todavía tenemos que tratar con Leonid. Gracias a Dios nos dio un respiro hasta el mediodía. Agradecele a tu esposo por su aventura en el extranjero. Lo haré, no tienes de qué preocuparte. Arreglaré las cosas con mi esposo. ¿No lo entiendes? Me preocupo por ti, aunque solo soy un empleado. Es tu dinero. Román, muchas gracias. Después de cerrar el trato pendiente, te haré socio. Me temo que alguien estará en contra. La compañía me pertenece. Bueno, Shusha, acerquémonos a ver quién nos está vigilando. Quizá deberíamos acercarnos y presentarnos. Pero ¿por qué jugar a los espías? María, ¿estás durmiendo? Alex, Alex, solo Alex. Ay, pobre chica. ¿Ves lo que el amor le hace a la gente? Vania es un chico agradable. ¿Quizá la amarías? Solo hay que deshacernos de Alex. Los hombres nos causan problemas. Por fin.
Tu teléfono ha estado apagado todo el día. ¿Pagaste la cuenta de Algreen? ¿Con qué? ¿Cómo pudiste hacer eso sin haberme consultado? Han pasado tantas cosas. Olena, te hice una pregunta simple. Ayer el comprador transfirió el dinero de Algreen. ¿Le pagaste al proveedor, sí o no? No, mi amor. No le pagué a nadie. Porque tú no transferiste el dinero a la cuenta de Algreen, sino a tu cuenta en el extranjero. Y olvidaste contarme sobre eso. Olena, no tenemos cuentas en el extranjero. No somos millonarios. Pero vi un acuerdo adicional a nuestro contrato. Y estaban los datos del banco en Chipre y también tu firma. Dime que es una broma. ¿Te parece una broma? Yo no firmé ningún acuerdo adicional. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Espera. Eso significa que... nos estafaron. Y esto es muy serio. Sasha, ¿qué debemos hacer? Estaremos en contacto. Voy a investigar. ¿Cuántas fotos? Una dulce historia de una vieja amistad. ¿Puedes ver cómo te mira? Está claramente enamorado de ti, ¿no ves? Mira a todos así, Román es un rompecorazones, todo mundo lo sabe. Creo que tal vez debí haber tenido un aborto. Alex no me habría dejado. No te atrevas ni a pensarlo. El aborto no te salva del embarazo. Solo te convierte en la madre de un niño muerto. Realmente me gustaría que volviera. Volverá si quiere, y si no... te voy a decir algo. Cuando mi futuro esposo y yo comenzamos a salir, tenía más o menos tu edad. Y también quedé embarazada. Sasha pensó que lo hice para casarme con él. Tuvimos una gran pelea. Y como resultado, un terrible accidente. Me salvé, pero perdí a mi hijo. ¿Y después se reconciliaron? Sí, lo hicimos. Incluso me casé con él. Te envidio. Pero no hay ningún motivo para envidiar. No podemos tener hijos después de eso. Y he probado de todo. Viajé por el mundo. Fui con sanadores. Pero nada me ayudó. No llores. Te dije esto para que no se te vaya a ocurrir hacer alguna estupidez. No lo haré. ¿Has visto mi teléfono? No. Ay, ¿me puedes marcar, por favor? El número que marcó está apagado. Ay, está apagado. ¿Cómo? ¿Crees que ya lo perdí? No te preocupes, te compraré uno nuevo. Todos mis contactos están ahí, ¿cómo me llamará Alex? Me tengo que ir. Tú quédate en la cama y no le abras a nadie. Sí, Sasha, ¿qué hay de nuevo? El dinero... está en la cuenta personal de Román. Espera un minuto. ¿Qué dijiste? No hay necesidad. No...
Eso es imposible, no lo puedo creer. Tienes que creerlo. Yo también. Estoy sorprendido. Todo este tiempo estaba tratando de ganar confianza. Pero Román no tenía acceso al dinero de la empresa. Eso crees tú. Román no es lo que aparenta. Creo que falsificó mi firma. Y envió el documento desde mi computadora. Pero Román no es un hacker ni un agente especial. Olena, simplemente no puedo entender. ¿Por qué lo proteges como si no fuera un contador, sino tu amante? Simplemente conozco muy bien a Román. Es incapaz de hacer eso. Es por venganza. Siempre me envidió. Mi éxito. Que tú estés conmigo y no con él. Me quería aplastar. Pero no se saldrá con la suya. Ya deja de defenderlo. Leonid, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con nuestro dinero? Yo de verdad vengo a contarte. Es que todo el importe fue transferido por error a otra cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Que lo transfieran? No es tan simple. Fue a una cuenta extranjera. Yo veo que estás en serios problemas. Espero que lo solucionemos pronto. ¿Necesitas ayuda? Quizá conozca a las personas adecuadas. No, muchas gracias. Esto es un negocio familiar. Nunca entendí cómo una mujer tan agradable puede gestionar un negocio tan difícil. Honestamente, este es mi último trato. Sasha y yo decidimos adoptar a un niño. O dos. Y yo me dedicaré a amarlos y protegerlos. Ya veo. Es una gran responsabilidad. ¿Tienes hijos? Sí. Una. Pero es mayor. Ya sabes, dicen, los niños pequeños causan pequeños problemas. Pero cuando crecen... Entonces... ¿Sí nos vas a dar algo de tiempo? Bien. Por lo menos haz un prepago al final del día de hoy. De lo contrario, no podré ayudarte. En verdad, te agradezco mucho. Hasta luego. Hola, Artem. Artem. Estoy trabajando. Eso veo. Por trabajar en realidad virtual, el salario también va a ser virtual. Lo hago para centrarme en la obra principal. Lo resolveremos después. ¿Sabes si nuestras cámaras graban todo? Perfecto, como un reality show. Busca un registro de mi oficina el día 8. Claro. ¿Lo reproduzco? Uh-huh. ¿Esto se puede descargar de algún lugar? Puedo archivarlo en una USB. Bien, entonces llévalo a mi oficina. Por fin. Empezaba a preocuparme. No me contestas, ni regresas mis llamadas. ¿Qué pasó? Lo sé todo. ¿Como buscador de internet? Devuélvenos el dinero, por favor. Y luego vete al maldito infierno. Olena, ¿de qué hablas? Volaste a Chipre en agosto. Revisé tus redes sociales. Sí, lo hice. ¿Por qué eso es un crimen? Abriste una cuenta externa ahí.
y enviaste tus datos a los turcos en lugar de los nuestros. Espera, es una locura. ¿Qué tengo que ver con eso? Y luego enviaste un acuerdo adicional al contrato. Desde el correo electrónico de Sasha, con la firma electrónica de Sasha. Y su número de cuenta bancaria estaba justo en ese contrato. Olena, necesitas pruebas para acusaciones tan fuertes como esa. Hace un año, Sasha instaló cámaras de videovigilancia en nuestra oficina. Y no me lo dijeron. Olena, ¿qué es esto? ¿Una trampa para ratones? Aquí están las pruebas de tu engaño. Tienes la última oportunidad de devolver el dinero y salir de nuestras vidas. Olena, no tengo una cuenta externa. Y no tomé tu dinero ni el de Sasha. ¿Qué hora es? Las 11. ¿No quieres decirme nada? Bueno, solo que te amo. ¿A dónde fuiste anoche? ¿Te despertaste? En medio de la noche y te habías ido. No quise despertarte. Tuve que arreglar algo. Después de esa reunión en el restaurante, no pude dormir tranquila. Me despertaba con cada ruido. Y tú desapareciste en la noche. Pensé que te había secuestrado a esa gente. Pensé que vendrían por mí. Casi pierdo la cabeza. Tranquilízate. Tuve una razón para irme. ¿Cuál es? Algo importante. ¿Me lo dirás o no? Lo siento. Es tan... Mi. Te adoro. ¿Ya no tienes miedo? Puede ser cierto. La hora marca las 12:30. La hora en que se envió el acuerdo complementario. Todo coincide. ¿Cómo pudiste, Román? Es una tontería. Yo no hice nada, Olena. Te lo juro, créeme. Alguien quiere inculparme. No tomé tu dinero. Y no envié ningún acuerdo adicional. Yo nunca haría nada para dañarte. Tienes que creerme. Mírame, soy yo. Román, ¿cómo pudiste hacer eso? Confié mucho en ti. Llamaré a la policía. Te lo ruego, créeme. Román, no quiero verte ni escucharte. Ahora te odio. Lo probaré. No tengo nada que ver con eso. Se lo demostrarás a la policía. ¿Cómo estás? Sasha, tenías razón. Román transfirió el dinero a su cuenta. Vi el registro. ¿Y ya llamaste a la policía? Este es un caso criminal. Se escapó. Golpeó al guardia y escapó. Él tiene todo nuestro dinero. Olena, lo dejaste ir a propósito. ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Por qué haría algo como eso? Pues porque todavía lo amas. Ay, Sasha, los celos te están volviendo loco. Estamos quebrados y tú tienes fantasías estúpidas. Suficiente, estoy harta de esto.
En los 15 años que llevamos juntos, nunca he mirado a otro hombre. No te atrevas a culparme. Porque si se te ocurre volverlo a hacer, voy a solicitar el divorcio, ¿está claro? Y no va a haber más oportunidades. Olena, perdóname, soy un idiota. Está bien. ¿Cuándo llegas? Mañana, en el primer vuelo. Tenemos que pagar la multa esta noche. Habla con Leonid, él seguro entenderá. Ya se está hartando de darme prórrogas. Román devolverá todo lo que tomó, lo prometo. No te preocupes, volveré pronto. Y más 3, 900. Igual a... Está bien. Dormí mediodía. ¿Qué está sucediendo? El amigo Román resultó ser un ladrón y robó el dinero y tengo que pagar mis deudas. Así es como me ama ese hombre, Varia. Toma. No puedes. Olena, ¿lo tomas o lo tiro a la basura? Ay, Varia, vine aquí para ponerte una inyección. Ahora tengo que ir a la ciudad. ¿Eres tan tranquila? Si me hubieran traicionado así, habría llorado a muerte. Cuando llegues a mi edad, no perderás el tiempo llorando. Sí, Leonid, ¿cómo estás? Sí, gracias por volver a llamar. Salgo para allá, espérame, por favor, ¿sí? Querida Olena. Leonid, disculpa, pero no podremos pagarte el dinero. Resulta que tenías razón. Román es un ladrón. Ya veo. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo que pagarle a mi gente. Yo pondré en venta mi casa. Venderé mi auto. Solo cubrirá una parte de nuestra deuda. Tendré que cobrarte multas. De lo contrario, tendré que pagar de mi bolsillo. Bien, bien. No te pongas así. El negocio es como un columpio. A veces subes y a veces bajas. Eso lo... Que tendré que pagar deudas por la mitad de mi vida. Y soñaba tanto con tener un hijo. Pensé que era mi último negocio y me prepararía para ser madre. Y ahora todo se acabó. Olena, te dije que los negocios no son para mujeres. Hasta luego.
Daria, ¿por qué estás cocinando? Deberías estar en cama. Olena, no puedo dormir todo el tiempo. Hice verduras fritas. Vamos a cenar. No, gracias. Perdí el apetito. ¿Es algo tan serio? Tendré que vender esta casa. No te preocupes. No nos vamos a quedar sin un techo. Además, mi esposo vendrá mañana. Y se nos ocurrirá algo. ¿No tienes miedo de que le moleste que viva aquí? No te preocupes. Él es muy bueno, lo comprenderá. Olena, debes saber que ya encontré un lugar donde quedarme. Le dije a un amigo y me dijo que podía quedarme con él. No hagas tonterías. Y ahora vamos a la cama. Mañana será un nuevo día. Bien. Bueno, ¿qué te parece? Como siempre, preciosa. Voy a abrir. Bien. Un paquete para Alexandra Borodin. Se lo daré. Por favor. Claro, lo haré. Aquí está. El sol de Austerlitz. ¿Cuál sol? No tiene importancia. Toma, lo trajo el mensajero. ¿Y esto qué es? ¿Es una sorpresa? ¿Puedo echar un vistazo? No puedes. ¿Cuál es el secreto? ¿Tienes algún secreto para mí? No. Es del trabajo, nada importante. Bien. Estás muy tenso. No me gusta verte así. No me gusta estar así. Es una lástima que esté terminando. ¿Qué está terminando? Nuestra estancia en este rincón del amor. Oh, me voy. Realmente me gustó aquí. Santa, te juro que la próxima vez iremos a un lugar juntos. ¿A dónde? ¿A Dubái? ¿A una isla? Sí, también. Ahora baja. Y yo bajaré el equipaje. ¿Decidiste dejarme? Ay, ¿por qué piensas eso? Has cambiado mucho. ¿Manejaste tus problemas? ¿No molestarías a tu linda esposa? Oye, por favor, deja de preocuparte por mí. ¿Quieres que hable con papá? No necesitas hablar con él. Yo mismo lo haré. El objeto ha llegado. Hola. Lo siento, Olena, esto es... Espera. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Trabajo aquí? ¿Eres sordo o qué? ¿Quiénes son? Olena Mikhailovna, hola, por favor, no haga un escándalo. Suélteme. Va a empeorarlo todo. Quiero que vea algo. Aquí están los documentos, mire. Dueño, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Bimpel. ¿Qué tontería es esta? Por orden judicial, su empresa será transferida a otro dueño.
¿Qué? Lo siento por usted. Disculpa, Olena. ¿Vamos a recibir dinero para este mes? Sí. Disculpe, Olena. ¿Podemos llevarnos nuestras pertenencias? Claro. Gracias. Olena, dígame, ¿qué está pasando? Creo que solo vinieron a quitarle su negocio. Lucharemos por ello. ¿Sabe quién lo hizo? Creo que ya lo sé. Olena, me alegra mucho que llamaras. Hola, Román. ¿Te alegra? Gracias por tu franqueza. Seguro estás celebrando. Espera, veámonos y vamos a hablar bien. No tenemos nada de qué hablar. No tenía idea de que fueras un cretino. Te vas a arrepentir de tus palabras. ¿Ahora me amenazas? Por favor, gracias. En realidad, eso es todo por ahora. Le llamo más tarde. Aquí está. Tómelo. Felicidades. No hay nada que celebrar todavía. Buena suerte. Pero gracias. Hasta luego. Que estés bien. Hola, Olena. ¿Eres tú? ¿Qué? No puedo creerlo. Bueno, Olena, calma, calma. Eres una mujer decente. Basta, basta. Esto no se va a quedar así. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? La policía y la prensa llegarán en unos instantes. Perfecto, entonces estos serán mis 5 minutos de fama. Esto te presionará hasta que te vayas a juicio. ¿A juicio? ¿Y para qué un juicio? Todo es legal. Al Grain me debe mucho dinero. Me incriminó, además. Diría que incluso me arruinó. Por tanto, el tribunal decidió pagarme en compensación por las deudas. Aquí tengo los documentos. El tribunal no puede tomar una decisión en un día. ¿En serio? ¿Tú lo crees, Olena? Claro que puede. ¿Qué no ves las noticias? Hemos derrotado a la burocracia rápida por correo electrónico. Mi esposo vendrá hoy y tendrás muchos y muy graves problemas. ¿Tu esposo? ¿Sabes? Creo que esa es tu mayor amenaza, tu esposo. Así que inclínate ante él por mí. Ah, lo siento, tengo que irme. Oh, llego tarde. ¿Hola? ¿Dónde estás? Espero. Estoy aquí, esperando. Papá, ¿está todo bien? Claro, toma. Ahora tú estás a cargo aquí. Genial. Ah. ¿Qué? ¿Me quedan? A ti todo te queda. Ah, ya basta. Ahora Sasha y yo estaremos juntos todo el tiempo. No lo compartiré con nadie más. Ni con su mujer, ni con el negocio. Muy bien. Por favor, no me decepciones con tu Sasha. Adelante, tú mandas, mujer de negocios. Yo vendré más tarde. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Claro. Pero no puedo. Necesito comprar un traje y gafas primero. Así nadie me tomará en serio. ¿Mm? Está bien. Vendré mañana por la mañana. No me reconocerás. No fue en vano que estudiaras en París y Londres. Yeah.
Hola, Olena. Tomemos una taza de té. Tenemos bollos recién horneados. Será en otra ocasión, Ana. Prometí ayudarte con las reparaciones en primavera. Pero tal vez no pueda. Tú no te preocupes. Lo manejaremos. Dios no abandona a los niños. Por favor, reza por mí, ¿sí? Realmente lo necesito ahora. Siempre rezo por ti de todas formas. Tal vez no escucha. Dios lo escucha todo. Nosotros no siempre entendemos bien su intención. Probablemente tienes razón. Muchas gracias, Ana. Me tengo que ir. ¿Por qué llora esa mujer? Nadie está llorando, lo imaginaste. ¿Ella va a regresar? Sí, ella regresará. Ven acá. Varia, llegué. Varia, ¿dónde estás? No te preocupes, me siento genial. Descubrí cómo encontrar a Alex. ¿Puedo ir con él? Alex es muy inteligente. Él nos ayudará. Varia. El número al que usted llamó no está disponible en este momento. Policía, ¿qué necesita? Quiero reportar a una persona desaparecida. ¿Nombre de la persona desaparecida? Es Varia... no sé el apellido. ¿Qué relación tiene con usted? Es mi sobrina. En 3 días, usted puede venir y presentar una denuncia de persona desaparecida. ¿Hasta dentro de 3 días? Gracias. ¿Y ahora qué puedo hacer? Hola, Iván. ¿Has visto a Varia? Claro, por supuesto que la vi. Así que tu sobrina se ha recuperado. Fue muy rápido. Vaya que ese hospital es bueno. ¿Me das el contacto? Yo misma te llevaré. ¿Sabes a dónde fue? ¿Se escapó? Bien por esa chica. Bien hecho. ¿Por qué sentarse a solo esperar? ¡Qué aburrido! No es un juego, Iván. Te lo ruego, por favor, dime a dónde se fue Varia. Es cuestión de vida o muerte. Te lo puedo decir con seguridad. Ella... se salió hace 43 minutos a la estación de autobuses. También me preguntó por el horario. Pude haberlo adivinado. ¿A qué hora sale el siguiente autobús? El próximo, en 20 minutos. ¿Y el autobús anterior? Salió hace media hora. ¡Maldición!
Busco a una chica. Es de estatura baja, con cabello oscuro. ¿Alguien la vio? ¿Ojos grandes? Sí. Ah, sí, la vi, se subió a un auto. No arranqué, para ver si subía o no subía. ¿Hace cuánto? Seguramente ya debe estar en la ciudad. ¿Ella robó algo? No, nada. Ah, entonces, ¿cuál es la urgencia? Seguro se escapó con el novio. Disculpe, por favor. No importa, eso pasa. Dios. Si es posible que no se encuentre nunca. Y además, si existes y me escuchas, que el hijo de Varia nazca bien y a tiempo. Prometo que no la dejaré. Lamento si estoy pidiendo demasiado, pero eres poderoso. No hay encuentros al azar, ¿verdad? ¿Me seguiste? Es el destino, Varia. Si sigues luchando, habrá una señal. Genial. Mi ángel de la guarda debe haberte enviado, sin duda. ¿Qué estás esperando? ¡Vámonos! Hace mucho no te veía. Eres hermosa. Vania, es algo de vida o muerte. Sabes que siempre estoy listo para ti. ¿Qué necesitas? Encontrar a alguien. Es alguien a quien amo mucho. Liuba, ¿qué sucede? No quiero que nadie me vea. Cuando escapó hubo un escándalo enorme. Claro. Me lo imagino. Pero te puedes quitar el disfraz. Nuestros empleados no vienen a este café. Cuéntame. Estamos muy mal. No puede ser peor. No creo. Hemos perdido dinero antes y nos recuperamos. Ay, no tiene ni idea de nada. Le fue arrebatado al Grain a Olena, toda la empresa. ¿Qué cosa? El portero me llamó ayer en la mañana. Ella no podía desbloquear la puerta a las 7. Le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Llamar a un cerrajero? Liuba, ¿puedes ir al grano? En resumen, Leonid Matvijovich, a quien le compramos grano, se lo quitó todo. Fue como un asalto sin máscaras. Eso es noticia. Su hija es la jefa ahora, Santa Matvijovich. Dicen que ella siempre está vestida de Gucci. Ella no sabe nada de comercio. Solo le grita a todos. ¿Y Olena? ¿Cómo está Olena? ¿La has visto? ¿Sabes de ella? Por lo que escuché, Olena está corriendo por los tribunales. Usted la conoce bien. Ella no se quedaría en casa a llorar. Claro. La conozco. ¿Cómo estás, Varia? ¿También estás preocupada? ¿Dónde estarás? Solo espero que estés bien. Cuéntamelo todo, porque mi cabeza está a punto de estallar. ¿Tú, Alex, te ha ocultado dónde vive y qué hace? Fue para que no te aparecieras en su puerta, ¿sí lo ves?
¿Nunca le preguntaste por qué? ¿No quería saber quién era? Al menos sabe su apellido. Por supuesto que quería. ¿Y? Me avergüenza decirte. Está bien. Sé guardar secretos. Yo pensé que tenía un trabajo ilícito o algo así. Tal vez era un diplomático o un agente especial. María, ¿cuánto te tardarás en ducharte? Espera un minuto, amor. Ya voy, espera un poco. Una contraseña. ¿Qué será? V-A-R-I-A. María. Denegado. María, no juegues conmigo. Ven rápido, ¿sí? Ya voy, querido. Un James Bond falso. Todo me queda mucho más claro. Está casado y no quería que supieras. ¿Por qué hablas así de él? Ni siquiera lo conoces. Si un hombre oculta algo, es un amante de una esposa o una esposa de un amante. ¿Cuánto al aeropuerto? 500. ¿Por qué tanto? Si no le gusta, tome el autobús. Lléveme. ¿Los 500? 600 se acelera. Aún así, tengo que encontrarlo. Quiero escucharlo de él personalmente. Bueno, ¿dónde puede estar? ¿Alguna idea? Sí, tal vez. Vi su pasaporte. ¿Eso de qué nos sirve? Él se lo enseñó a la propietaria y ella puso los datos de su pasaporte en el contrato. ¿Y le vas a pedir que te muestre el contrato, Varia? ¿Crees que te lo dará? No sé qué hacer. Tenemos que asustarla. Entonces se volverá accesible, contará y mostrará todo. Ya voy, ya voy. Varia, ¿olvidaste algo? Se te olvidó tu conciencia. Devuélveme el dinero. El que te dio Alex inmediatamente, dámelo. ¿De qué dinero hablas? De Alex. Te pagó por un año. Por este apartamento. Lo sé. Y me echaste, lo cual es totalmente ilegal. ¿Alex, tu amigo? ¿Un año adelantado? No tiene sentido. Alquiló el departamento por 3 meses. Eso no es verdad, lo sé. Muéstrame el contrato. ¿Qué te pasa, ¿Y ahora? ¿Quién se cree que es? Tiene una aventura y me acusa de robo. Ustedes son realmente descarados. Un año adelantado, ¿cierto? Aquí. Mira. Mira esto. Septiembre, octubre, noviembre. Nada de un año. Patorcinsko 5, apartamento 32. Muchas gracias. Gracias, señora. Muchas gracias. Me disculpo otra vez. Vania. ¿Qué fue eso? Fue como dijiste. Ella mostró la dirección y... No hablo de eso. Creo que me besaste. ¿Te besé? ¿Cuándo? Ahora. No.
Entendiste mal. ¿Y te dijo su apellido? Cierto. Tenía tanto miedo de no recordar la dirección que no vi. No deberíamos buscarlo. Bien. Ven. Llegó al hospital. Y yo... Vania, eres un buen chico. No soy un buen chico. Puedes dejar de buscarlo, Varia. Yo fui a verte al hospital. Creo que los perdimos. Pero casi nos estrellamos. Dijiste que perdiera al Jeep. Oye, ¿por qué te estaba persiguiendo? ¿Le debes dinero? Créame, la curiosidad mató al gato. ¿Qué? Nada. Sí, amor. ¿Por qué no felicitas a tu niña? ¿Qué celebramos hoy? ¿Es una fecha especial? Puedes ponerlo así. Estoy seguro de que tu cumpleaños es en agosto. ¿Estás bromeando? Está bien. Me rindo. No te podrás esconder de mí en el trabajo. Santa, ya no juegues conmigo, dímelo. ¿En verdad no sabes? No, cariño, no tengo tiempo para jugar estos juegos, ¿sí? Ve las noticias. Hay algo que te concierne. ¿Puedes poner las noticias? Sí, con gusto. El incidente de hoy no es más que toma de control de Ryder. Algrain aún no ha emitido ningún comentario oficial. Y ahora en otras noticias... Sí, Olena, ya llegué. ¿Quién lo hizo? ¿Leonid? Es imposible. Bueno, voy para la casa. Allá hablamos. Da la vuelta, por favor. Pensé que la zona donde viven los millonarios se vería diferente. Bueno, vamos. Buenas tardes. Busco a Alex. ¿Él vive aquí? Hola, busco a Alex. ¿De la oficina de impuestos? Yo, no. ¿Entonces de Belgas? No, para nada. Soy su novia. Es que perdí mi teléfono y... Y él me está buscando. Usted es su madre. ¿No es eso, verdad? Sí, soy su mamá. ¿Le puedo dar una nota y se la podría entregar? Dime cómo conseguiste esta dirección. Me la dio la casera cuando... Cuando me desalojó. Alex acababa de alquilarme un departamento. Su dirección estaba en el contrato. No vive aquí. No hay ningún Alex aquí. Ni ahora y nunca ha estado aquí. Ya te dije. Espere, por favor. ¡Que nunca! No es cierto. ¿Por qué me trató así? ¿Yo qué le hice? ¿Por qué hablaste con ella? Tu Alex obviamente no está aquí. ¿Por qué? Piénsalo. ¿Cuántos años tiene él? ¿40? Sí, eso creo. Un hombre adulto no vive con su madre. Era absurdo pensarlo. Su madre es la loca. Así actúa. Yo hablaré con ella. Puedo hablar con esta gente. Me va a escuchar. Vania. ¿Qué sucede? No tienes que hablar con nadie. No me siento bien. Es porque estás nerviosa. No tienes por qué preocuparte. Te llevaré al hospital. No, eso no. Llévame con Olena. Te llevaré.
No, por favor. Román, ¿eres tú? Todos te están buscando. Lo sé. Necesitamos hablar. Bueno, podemos hablar. Dime, amigo, ¿a dónde van todas las fotografías de vigilancia? Al servidor. ¿A dónde más? Descargué todo el servidor. Necesito ver esos registros. Yo también quisiera ver algunas cosas, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el servidor tiene nuevos dueños. Ese tipo... ¿Leonid? Sí. Se llevaron todo. Las computadoras, el servidor e incluso mi computadora. Y eso que la compré con mi dinero. Ayúdame. Recuperaré tu computadora. ¿Y cómo? No puedo ir a la oficina. Tienen seguridad. Probablemente copiaste todos los datos. ¿Eh? Digamos, ¿a un servidor en la nube? ¿Por qué? Me despedirían. Te despidieron de todos modos, Tiama. Bueno, sí. Olvidé eso. ¿Y qué? ¿Qué registros son los que necesitas? De la oficina de Borokhtin. Desde el primer día. Te enviaré un link con todos los archivos. Uh-huh. Pero no le digas a Olena, por favor. Es un trato. No le digas a nadie tampoco. Uh-huh. Gracias. Varia, ¿por qué te fuiste? Te pedí que te quedaras en casa. Discúlpame, te hubiera llamado si tuviera un teléfono. ¿Pudiste encontrar a tu Alex? No. En realidad encontré a alguien, pero no a quien estaba buscando. Probablemente yo iré. No, no los dejaré ir a ninguna parte. Vamos a tomar el té. Pero lo tendré que encontrar en este desastre. ¿Ya te mudaste? Hay que llevar las cosas al almacén. La casa fue puesta en venta. Como sea, me tengo que ir. Me dio mucho gusto conocerte, Olena. A mí también. Gracias. Adiós. Ay, qué pena. La casa es hermosa. Está bien. Sasha encontrará a Shilov. Hará que devuelva el dinero y compraremos una nueva casa, aún mejor. ¿Y cuándo va a volver tu marido? Tiene que llegar pronto. Ah, ¿es tu marido el de la foto? Sí. ¿Puedo? Adelante. Es de nuestro aniversario de 15 años. Nos fuimos al Tíbet. Aunque no soy fan de lo extremo, pero ¿qué podía hacer? Somos un equipo. Y aquí estamos de estudiantes. No puedo creer que hayan pasado 15 años. Varia, ¿qué pasa? ¿Te sientes mareada? ¿Enferma? ¿Te duele el estómago? Sí. Solo estoy... cansada. Ya sabes, Olena, me voy a acostar. ¿Te acompaño a acostarte? No, gracias. No me gustan las sorpresas, especialmente esta. 600. Porque a tu conejito lo engañaron. Odio cuando las personas hacen cosas a mis espaldas. Quería lo mejor. Tú no la amas. Sufres con ella. Y ahora te podrás divorciar y... Y yo sufriré contigo. Qué plan tan brillante. ¿Qué puedo decir? Nos amamos. Seremos felices. Claro que sí. Seguramente. Dulce hogar. Gracias. ¿Tú? ¡Déjame ir! Me tengo que ir. Tengo un pedido. Si necesitas ir a algún lado, llama. Tengo descuento para pensionados. ¿Qué crees que haces aquí? ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Demasiados conflictos en un día. ¿Cómo me encontraste, ¿No eras una buena chica? Eres igual que todas. Alex, por favor. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un departamento? ¿Quieres que me divorcie? Solo quiero irme. No sabía que tú vivías aquí. No mientas. No. Olena me trajo aquí. Nos encontramos
Por casualidad. ¿Casualidad? ¿Crees que soy un idiota? Deja en paz a esa niña. Mierda. Olena, lo siento. Por favor, no sabía que Alex es tu marido. Solo lo entendí cuando vi las fotos. Olena, no sé lo que te dijo, pero todo es mentira. Nada. Me dejé llevar, pero es cosa del pasado. Eres Alex. Lo siento, por favor, no sabía cómo decirlo, así que solo me salí. Mejor vete. ¡Déjala! ¿Quién pone estas vallas? Olena, es... Olena... Espera. Olena, te lo explicaré todo. Espera. Olena, hablemos con calma, ¿sí? Sin dramas. Algún día mataré a ese maldito animal. Olena. Gracias, Dioma. Vamos a ver. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudieron hacerlo? Hola, Tiama. Soy Román Shilov. ¿Puedes ampliar la imagen del 8 de noviembre? Seguro. Mira lo que hay ahí. Bien, lo veo. Eso es todo. Tiama, no es el 8 de noviembre, es el 8 de marzo. Lo veo seguro. 8 de marzo. Alguien cambió el nombre del archivo. Resultó así de fácil. Alguien cambió el nombre del archivo. Tioma, amigo, muchas gracias. Te debo una computadora. Solo tengo que descubrir el resto. ¿Quién lo hizo? Olena. Entiendo. Tienes todo el derecho de estar enojada conmigo, pero por favor hablemos, ¿sí? Suéltame. Esto es ridículo. Hemos estado viviendo juntos durante 15 años para que todo se destruya por tonterías. Es un error. ¿Por tonterías? ¿Esa tontería espera un hijo tuyo? Yo también espero mucho de esta maldita vida. Después de todo, es su culpa. Yo le di dinero para que no lo tuviera. ¿Cómo podría olvidarlo? También la mandaste a abortar. Olena. Lo siento. De hecho... Tú no debiste haberte enterado de esto. ¿Cómo fue que te encontró? Ella se quiso suicidar por ti. Fue en la presa. Y yo pasé por ahí. Una niña embarazada casi se mata por ti. Olena, acordemos una tregua, al menos por un tiempo, ¿sí? Todavía tenemos muchos problemas que resolver. Nos están quitando nuestro negocio. Dormiré en la sala. Olena. Oh,
Sí, adiós. Me agradó escucharte. Disculpe. Disculpe, por favor. ¿Qué? ¿Puedo usar su teléfono un minuto? Solo por un minuto. Sí, se lo prometo. Hola, soy Varya Golubeva. Me diste una tarjeta de presentación cuando salí del hospital. Me advertiste, pero no entendí. Y ahora todo ha ido mal. ¿Qué? Estoy en... Nabreshna 17. Nabreshna 17. Te lo agradezco. Muchas gracias. De nada. Buena gracias. Suerte. Cariño, te extraño mucho. Me aburro en el trabajo. Quiero estar en la cama contigo. ¿Quién habla? ¿Crees que Sasha te ama? Está contigo por el negocio. Él mismo me dijo que no quiere verte más. Que se alejaría de ti hasta el fin de la tierra. ¿Crees que voló a Turquía? Olvídalo. Pasamos todo el tiempo en la ciudad, en un hotel. No salimos de la cama. ¿Entiendes? Solo mira las fotos en su teléfono. Ya que tomas los teléfonos de otras personas de todos modos. Pobrecita. Lo siento mucho por ti. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que eres la única para él? Pues no lo eres. Estás mintiendo. ¿Por qué? No necesito a Sasha. Él ya está en el pasado. Yo no me aferro a él. Estás celosa, así que te vengas. Al contrario. Soy muy amable y te deseo mucha felicidad. Pero que no te sorprenda cuando una niña aparezca en tu puerta y te diga que está embarazada de tu marido. Esto es absurdo. ¿Te parece absurdo? Mejor guarda tu sonrisa para cuando una niña de 16 años llegue y te lo platique. ¿16? Lo estás inventando. No te creo. Ya no quiero escucharte. Toc, toc. ¿Cómo está mi tiburón de negocios? ¿Eh? Horrible. Estoy cansada de todo. Estoy harta. Bruto, neto, envío, carga. Ya no lo quiero. Tranquila, yo te lo dije. Los negocios no son para mujeres. ¿Qué sucedió? Borokhtin, él... ¿Te hizo daño? Eso es todo, lo pagará. Es que tiene otra mujer. ¿Que está casado? ¿Acaso acabas de enterarte? Ya hablé con esa bruja. Ella lo dejó. Entonces, ¿qué pasa? Tiene otra mujer. Y solo tiene 16 años, papá. ¿Te imaginas? Basta, basta, basta. No estés así, cariño. Detente. Suficiente. Tal vez es para mejorar.
No tienes que ser una mujer de negocios. ¿En serio? Por supuesto, es verdad. Llóralo y olvídalo. Recuerda que siempre estuve en contra de tu Borodkin. Es un imbécil lo que le hizo a su esposa. Ella es una mujer extraordinaria. Papá. Lo siento. Lo que quiero decir es cómo podría resistirse a tal belleza. ¿Y qué debo hacer? No lo sé. Si quieres, podemos vengarnos de él. Gracias, papi, me siento mejor. ¿Venganza? Imagino cómo podré hacerlo. Y la venganza será muy cruel. ¿Por qué desperdiciar tantos años? Estuviste aquí todo el tiempo. Yo misma te llevaba al aeropuerto, Sasha. ¿Lo hiciste? Sí, estuve aquí todo el tiempo. Si te consuela, solo era un juego. ¿Qué? ¿Me consuela? Tú no. Olena, estoy harto de esto. No puedo vivir contigo. Tus huérfanos, los bebés, los perros callejeros. Eres tan molesta con tus cosas. No me dejas respirar. No soportaba estar cerca de ti. Solo tenías que solicitar el divorcio. Respirarías tranquilo y no habrías tenido que engañarme. ¿Para qué divorcio? ¿De qué estás hablando? No podemos separarnos. ¿Por qué? Ni siquiera tenemos hijos. Sería sin un juicio. ¿Para que puedas irte con otro hombre? Ay, ya entiendo. Soy una estúpida. ¿Tienes miedo de perder la mitad de todo? ¿Mitad de la empresa, mitad del coche? ¿Arreglaste con esa intención la situación de Alvin con Leonis? No lo hagas, Olena. No tengo nada que ver con eso. Deja de mentirme. Olena, por favor. No me toques. Como quieras. Ay, Dios, qué cansada estoy de tantas mentiras. Así que por fin los tres se encontraron. Maldición. Oye, ¿y alguna vez nos viste a Alex y a mí? Si los vi o no, ¿cuál es la diferencia? Es que Olena es una gran mujer. Ella es bonita, inteligente, amable. ¿Qué le faltó? Eso es verdad. Ella es la mejor mujer que he conocido. ¿Por qué la engañó? Siempre engañan a esas mujeres, pequeña Varia. Porque la hermosa, inteligente y amable suele casarse con el sinvergüenza que no vale nada. Debe odiarme ahora. Ella me odia ahora también, por lo tanto, en estos momentos somos compañeros de desgracia. Tengo que venir a contarle todo, explicarle. Alex tiene razón, soy una estúpida y cobarde. Estás cansada y con frío. Si mal no recuerdo, embarazada también. ¿A dónde te llevo? No tienes que llevarme a ningún lugar. Mi amigo vive cerca, me quedaré ahí a dormir. Y mis pies ya se calentaron. Dame la dirección. Ella llegará ahí. Juana de Arco. ¿No vas a negar que incriminaste a Shilov? ¿Shilov? ¿Shilov otra vez? Román,
qué buen niño. Dime por qué lo amas tanto, ¿eh? Sí, transferí dinero a mi cuenta al extranjero. ¿Y la grabación de la cámara de vigilancia? La vi cientos de veces. ¿Era real? Por supuesto que es real. 8 de marzo, fiesta de la empresa. Saludó a todos los compañeros desde mi computadora. Le pregunté sobre ello. Y la cámara, por supuesto, grabó todo. Y con eso lo culpé. Y tú cambiaste el nombre del archivo de marzo a noviembre. Fue genial, ¿cierto? De acuerdo. Fue una gran idea. Y pusiste a tu amante tras las rejas. Al final, hermoso, ¿no? Eres tú quien lo puso tras las rejas. Sasha, estás fuera de tu control. No tenía a nadie más que a ti. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? El león cree que todos son de su condición. No dejaré que lastimes a Shiloh. Tenemos pruebas y te llevaré a la cárcel, te lo juro. Olena. Olena. Yo iré contigo. No, no tienes que hacerlo. Ahí está la entrada. Puedo irme sola. Varia. Olena siente cariño por ti. Te ve como un diamante. ¿Y me dices que después de eso llegarás tú misma? ¿Sabes lo que ella me haría si te pasara algo malo? Dime, ¿crees que me perdonará? No lo sé. Tengo miedo incluso de imaginar lo que está pasando ahora. Roman, no sé qué pensar en este momento. Quizá es mi culpa todo lo que le está pasando a Olena. ¿De qué estás hablando? Sabía que me enamoraba del hombre equivocado. Simplemente no quería admitirlo. Alex a menudo me asustaba, por ejemplo, cuando perdía jugando cartas. ¿Cartas? Y... ¿Borokhtin es jugador? Así es. Apenas si me entero. Él juega muchísimo. Nos fuimos a un club especial ahí. No recuerdo el nombre del juego. ¿Bridge? ¿Póker o algo más? Creo que es póker. Ya lo recuerdo, póker. Todo. Paso. 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 Yo voy. 4 reyes. Suerte de recién llegado. Par de ases. ¿Vas a jugar otra vez? Petro, tengo una regla. Gano y me voy. Porque puedo perder. Soy un jugador. Amor, ganamos. ¿Mucho? Aún más. Me diste suerte. Puedes comprar un anillo y caramelos con el resto. Compra lo que quieras. ¿Cómo compras con esto? Son como las de los videojuegos. De los videojuegos. Sasha, ¿la sacaste de una guardería? Vamos. Interesante. Gracias, Varia. Esta información explica mucho de su comportamiento. Gracias por traerme. Me voy, Román. Te sobreestimas. Después de todo, creo que me perdonarás. A mí, a Varia, a Santa y a todos. No es verdad. Este obsesivo amor tuyo siempre me ha molestado.
Aunque había, por supuesto, ventajas, yo no tenía que preocuparme por absolutamente nada. Sí. Fui una esposa muy conveniente. Perdí mucho dinero jugando a las cartas. No tenía más opción que tomar el dinero de los turcos. ¿Quieres que me compadezca de ti? No será así. ¿De qué estás hablando? ¿Sí entiendes que me pueden matar? Recuerda tu estúpido aborto. ¿Qué harías sin mí si me mataran? ¿Qué podrías hacer sin mí? No, no quiero escuchar nada de esto. ¿Estás tratando de llevarme al suicidio? ¿Le haces eso a todas? Ya, cállate. No necesito tu moralidad. Mi conciencia está limpia. Varia fue la que quiso suicidarse. No tengo nada que ver con eso. Maldita sea. Esto no puede ser. Sasha, por favor, dejemos que esto se convierta solo en un mal sueño. Nos despertaremos. Mañana es día libre, nos podemos recostar en la cama hasta el almuerzo. Veremos los Simpson. Al carajo. Estoy harto de tus dibujos animados. El olor a la comida. Esta casa. ¡Estas cosas! ¡Malditas almohadas por todas partes! Esta casa la construimos juntos. ¡Tú fuiste quien la construyó! ¡Tú! ¡Estás en tu sueño patético! Todo esto es una basura. ¿A dónde crees que vas? Déjame ir. ¿A dónde? A buscarlo, ¿verdad? Vas a buscar a Román. ¿Sabes dónde está? No tengo idea de dónde está Shiloh, pero si lo supiera, te juro que iría con él. Entonces duermes con él, ¿verdad? Lo sabía. ¡Maldita perra! Olena, soy Román. Necesitamos hablar. ¿Hay alguien ahí? ¡Sasha, estás en casa! ¡Abre! ¿Qué demonios pasó aquí? Shusha. Shusha, pequeña. ¿Qué ocurrió? ¡Ey! ¡La puerta está abierta! ¡Olena! ¡Sasha! Hola, Iván. ¿Cómo estás? Habla Román Shilov. Soy un buen amigo de los Borokhtin. ¿Me recuerdas? ¿Qué se te ofrece? No lo diré por teléfono. ¿Puedes venir? Voy para allá.
¿Qué es esto? Oh. Maldición, ¿qué es esto? ¿Les robaron? No lo parece. Creo que no falta nada. ¿Dónde están? Es lo que estoy tratando de descubrir. ¿Has escuchado algo? Alexander llegó cerca de las 4. Uh-huh. Él voló desde el extranjero. Entonces, su sobrina Varya corrió hacia el autobús. Corría y lloraba. Sí, eso ya lo sé. ¿Qué pasó después? Después, las noticias de las 6. Una serie sobre policías. Me quedé dormido. ¿Y después? Me desperté. Alguien gritaba. Sonaba como si rompieran platos. Los amantes se pelean o se reconcilian. ¿Fue hace mucho? ¿Qué fue hace mucho? ¿Y estaban peleando? Como a las 11. Bueno, ya casi son las 12. Si quieres, espera aquí. Yo voy a registrar la casa. ¿Hay alguien? Se fueron todos. ¡Oye, Román! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? Encontré una bufanda y está muy manchada de sangre. Es la bufanda de Olena. Llamaré a la policía. No, nadie llamará a la policía hasta saber qué pasó aquí. ¿Y cómo lo sabremos? No hay nadie aquí. Bueno, el auto de Olena está aquí. Sasha se llevó su auto a reparar antes de salir. No pueden salir a pie, deben estar muy cerca. Solo que en el lago. ¿Por qué en el lago? Hay un solo camino desde aquí al lago, a través de la presa y hacia la pista. Claro. Difícilmente entrarían en el bosque de noche. Olena, ¿eres tú? Román, hola, ¿cómo estás? Olena, me asustaste mucho. ¿Qué pasó? ¿Y en dónde está Sasha? ¿Discutieron? Olena, ¿estás bien? Vi bastante sangre en tu bufanda. Está bien, no es mía. ¿Golpeaste a Sasha? ¿Por fin? Me gustaría haberlo visto. ¿Sabes cuántos años soñé con esto? Lo maté. Deberías haberlo hecho hace mucho. ¿A qué te refieres? No, Román, lo maté de verdad. Olena, ¿es una broma? No. No eres capaz de hacer esto. Tú no podrías hacer algo así. ¿Puedo sentarme un momento? No. Debemos volver a casa ya. Ve tú, yo llego después. No te dejaré aquí. No puedo caminar. Olena. Déjame aquí. No voy a dejarte aquí. Y no hay discusión. ¿Estás despierta? ¿Qué? ¿Lo encontraste? No. Está oscuro. Quizás sobrevivió. Temo que eso es imposible. Pero no hay cuerpo. Olena, la corriente es muy fuerte. Para encontrar el cuerpo, debes llamar a los buzos.
todo fue un accidente. No, fue homicidio. Cuéntame cómo sucedió. Tuve una pelea muy grande con Sasha. Cuando me di cuenta que Alex y él son la misma persona. Ni siquiera viajó a Turquía. Estaba en la ciudad todo el tiempo con su amante. ¿Sasha no fue a Turquía? ¿Y por qué hizo eso? Él podría fácilmente... Él podría haber salido con quien quisiera. ¿Y cómo acabaste en el lago? Sasha, Sasha, lo siento. Lo siento, yo no quería. Terra. ¿Alguien te obligó? ¿Tú tampoco querías dormir con tu amante? No, yo nunca he tenido amantes. ¿Mientes? Voy a gritar tan alto que todos los vecinos oirán. Nadie podrá escucharte. ¡No! ¡Ven! ¡Ah! ¡Olena! ¡Detente! ¡Detente! ¡Olena! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Te tengo, maldita perra! ¡Déjame ir! ¡Espera! ¡No te me acerques! ¡Hablemos! ¡Sasha, no te me acerques! ¡Solo quiero hablar! ¡Que no te acerques! ¡Cállate! ¡Solo quiero que hablemos! ¡Déjame! ¡Olena! ¡Ya déjame! Había una escotilla en la rejilla sobre el pozo. Incluso cuando encontré a Bari ahí, tenía miedo de caerme. ¿Moviste la rejilla? Con mi pie. Se movió con mucha facilidad. Y Sasha no se dio cuenta y se cayó. Olena. Nada de esto es tu culpa. Yo maté a un hombre. Ah, no. Él te quería matar y tú solo te defendiste. Fue un accidente. Quédate aquí. Buenas noches, Capitán Víctor Stepanovich. Recibimos una llamada sobre una pelea. ¿Está todo bien? A eso le llamo eficiencia. Toda la policía debería seguir su ejemplo. Muchas gracias. ¿Y qué pasó? Nada especial. La dueña de la casa sorprendió a su esposo en el acto. Creo que usted entiende. Tuvieron una pequeña pelea. Rompieron platos y luego se reconciliaron. ¿Quién es usted? Hola, Víctor. Él fue quien descubrió el desorden dentro de la casa. Shilov. Roman Shilov. Amigo de la familia. ¿Puedo ver al dueño de la casa? No. ¿Por qué? ¿Acaso no lo entiende? Fueron a reconciliarse. Los amantes que pelean en grande se reconcilian en grande. ¿Cierto, Iván? Quiero hacer una declaración. Olena, no lo hagas. Esta noche
No la escuché, capitán. Se puso un poco nerviosa. Yo maté a mi esposo, Sasha Alexander Borokhtin. Acompáñenos. Tienen que entender que esa declaración fue hecha mientras ella estaba en crisis. 80% de las mujeres que están en la cárcel asesinaron a sus esposos. Y todas ellas estaban en crisis. Ella no mató a nadie, que fue un accidente, escuche. Eso lo revelará la investigación. Ahora Olena será encarcelada por tu causa, ¿te das cuenta o no? No sabía que ella, pues que mató a su esposo. Ella no mataría ni una mosca. Ella salvó al perro, alimentó a los gatos. Ella no mató a nadie. Sasha cayó al pozo, solo fue un accidente. No había ningún testigo. Y ahora es imposible demostrar nada, y ella estará 20 años encerrada, ¿sabes? Olena confesará en todos los interrogatorios que ella tiene la culpa. ¡Así es, Olena! ¿Qué hago? Mejor vete a dormir, ya hiciste suficiente. Esto no es cierto. ¿Qué hay de nuevo? Los forenses están examinando el pozo y la orilla del lago. Hasta que se encuentre, no se pueden presentar cargos de asesinato. Gracias a Dios. ¿La van a liberar? No es tan simple. Olena no deja de repetir como una loca que mató a su esposo y exige que la envíen a prisión. Aquí trabaja gente inteligente. Deben entender que ella está en crisis. Esto solo puede ser confirmado por experiencia especializada. Y esto es emocionalmente difícil y bastante humillante. ¿Estás seguro que ella puede manejarlo? Claro que no. Pero debe haber al menos alguna salida, ¿no? Hay una salida. Podemos tratar de conseguir una fianza. Estoy listo para pagar. Perfecto. Entonces, firme aquí. Es demasiado. Y llame al banco. ¿Y por qué fue tanto? Es una genial mujer de negocios. No la dejarían ir por menos que eso. Tienes razón. Voy a conseguir el dinero. Artem, ayúdame. No lo sé. Hackear el servidor de otra persona es un delito. Tomar el negocio de otro también es delito. Como ves, nadie está en la cárcel por ello todavía. Y no llegará ahí. No tengas miedo. Leonid no demandará. Supongamos que acepto. ¿Qué debería buscar? No. Parece que Leonid hiciera sus millones en un ascensor. Calculé sus ingresos. Y no alcanzaría ni para pagar una casa en Conchas Aspa. Es un estafador profesional. Necesito llegar a sus archivos ilícitos. Bueno, es una tarea infernal. ¿Cómo sabré cuáles son los archivos ilícitos y los legales? Si los números son mayores, son ilícitos. No sé. Lo intentaré. Te compensaré. No tienes que hacerlo. Solo lo haré por el bien de Olena Mikhailovna. No será difícil hackear a Leonid. No es el Pentágono. Eso es todo, señora Olena. Todo terminó. Muchas gracias, querido Dimitro. No me agradezca. Dele las gracias a él. La libertad bajo fianza es un lujo sumamente caro. ¿Estás bien? Olena, espera un segundo. Dimitro, ¿me acompañas? Tengo algo más que pedirte. ¿Escuchaste que los ladrones saquearon el negocio de Olena? Escuché. ¿Puedes ver qué se puede hacer? ¿Y qué podemos hacer? Imperios enteros están siendo saqueados. Fábricas, clubes de fútbol, aerolíneas. Y está llorando por su negocio. En primera, no es mío. Segundo, es cuestión de principios. Si te doy información del ladrón, ¿harías algo? Ahora podemos hablar. Yo veré qué se puede hacer, pero solo porque somos amigos, Roman. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.
Bueno, ¿nos vamos? Vamos. Por cierto, ¿quieres comer? Román, tú sabes que... Sí, lo sé. Tú no comes azúcar ni pan. No te preocupes, en casa hay algo más. No voy a ir a tu casa. No puedo ahora. No puedes ir a tu casa. Los criminalistas están trabajando ahí. Todo está sellado. Pero no te preocupes, Dimitro lo manejará. Voy a ir con mi amiga Ana. ¿La recuerdas? ¿La directora del orfanato? Uh-huh. ¿A quien le transfieres la mitad de tu salario? No, nada de Ana. No se puede, y... tampoco puedes ir con ninguno de tus amigos. No puedes ponerte en contacto con tus amigos ahora. Entonces llévame al hotel. Te llevaré a mi casa. Debes dormir un poco y recuperar tu fuerza. Tengo dos habitaciones. Y ni intentes decir que no. Ya llegamos. ¿Y tu auto desapareció? ¿Cuándo fue la última vez que subiste a un tranvía? No me acuerdo, hace 10 años. ¿Y por qué en tranvía? Pues porque es divertido. Román, ¿vendiste tu auto para poder pagar mi fianza? Bueno, tu escape de la prisión habría costado un poco más. Nuestro transporte llegó. Por favor. Si no hubiera sido por el video, nunca hubiera creído que pudieras robar el dinero de Albrey. Sasha acababa de cambiar el nombre del archivo. Era de marzo y pasó a noviembre. ¿Cómo lo sabes? Realicé mi propia investigación. Sin embargo, no entiendo por qué lo necesitaba. Creí que yo no era competencia para él. Sasha siempre pensó que tú y yo... Bueno, que yo... Bueno, que tenemos algún tipo de relación. Antes la tuvimos. Aunque nunca le di una razón. Tú lo sabes. A veces gritaba como si tú y yo tuviéramos 10 hijos juntos. Cierto, no me importaría. Amo a los niños. Intenté explicarle que no era así. Pero cuando Sasha estaba celoso, explicarle algo... Olena, yo te amo. Era prácticamente imposible. ¿Qué? Olena, yo te amo. Desde siempre. Recuerdo que estaba sentada en el barandal a la entrada del instituto. Balanceabas las piernas y comías helado. Con un vestido blanco y en los pies sandalias. El helado se estaba derritiendo y atrapaste las gotas con la lengua. Ahí me enamoré. Tenía una mancha en el vestido y yo estaba muy molesta. Y luego la mancha fue lavada. ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Sí lo hice. En el instituto. Pensaste que era una broma. Entonces conociste a Sasha y yo me convertí solamente en un amigo. No tienes idea de cuánto odio esa palabra. Thank you.
un beso. ¿De amigos? ¿Cómo Sasha? Un hombre tan dulce, amable y generoso. Se convirtió en un estafador. Un mentiroso y también un ladrón. ¿Y se justificó? Por supuesto. Trató de darme lástima. Cuando se dio cuenta de que no serviría de nada, comenzó a culparme de todo. Resultó que era culpa mía que tuviera amantes y que jugara a las cartas. ¿Lo imaginas? Solo dejó de amarte. Creo que nunca me amó de verdad. Sí lo hizo. Claro que te amaba. Recuerdo cómo te miraba. Si en realidad me hubiera amado, hubiera querido tener hijos conmigo. Y no quería. Yo sí quiero tener hijos contigo. Román. Ya sabes, aborté y ya no puedo. La medicina logra muchos milagros. Probablemente no tenga suficientes milagros para mí. ¿Qué dices si adoptamos a alguien? ¿Hablas en serio? No puedo hablar más en serio. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Se me metió algo al ojo. Ay, ya es mediodía. Nos quedamos dormidos. Tengo una reunión con los abogados. Seguimos luchando por Algrim. ¿Quieres ir conmigo? No, voy a casa a recoger mis cosas. ¿Puedo vivir contigo por ahora? ¿Vivir conmigo? ¿En serio? Porque eso es como la Navidad todos los días. Aquí está la llave. Gracias. Olena, no te quedes en tu casa hasta muy tarde. No tengo miedo a los fantasmas. Eso no es lo peor. Hay algo más. Sasha le debe mucho dinero a algunas personas. Es solo cuestión de tiempo para que se enteren de dónde vives. Román, empacaré y volveré rápidamente. ¿Lo prometes? Lo prometo. En serio te amo. Dios, qué alegría decirlo en voz alta. Olena. Yo te amo en verdad. Román, yo aún no me acostumbro a que estemos juntos. ¿Me das tiempo? Claro. Tenemos una vida por delante. Me tengo que ir. Aquí.
Román. Olena, ¿ya llegaste? Ya casi. Yo voy por ti. No tienes auto. Tengo una motocicleta. ¿Has montado alguna vez con una escolta de motociclistas? No, nunca. Esto es mucho mejor. Pero puedo intentarlo. Estaré ahí en cuanto pueda. Espérame. Iván, ¿eres tú? ¿Quién anda ahí? Olena, soy yo. Hola. Tu puerta estaba abierta. Olena, te lo ruego. Por favor, perdóname. ¿Por qué? Por lo de Alex. Y por no saber. No es tu culpa. ¿En verdad no estás enojada conmigo? Tenía mucho miedo de venir a enfrentarlo contigo si no fuera por Vania. Es muy simpático. Gracias. Platícame, ¿comiste algo ayer? Te daré algo para comprar comida. Botas y un abrigo. Olena, por favor, tranquila. Tengo todo. Y Vania me alimenta. Solo como mucho cuando estoy preocupada. Arreglé el grifo. Revisaré el cableado, porque las lámparas parpadean y la pantalla del salón no funciona. Sí, hazlo. Sería de mucha ayuda. Yo podría ir a casa por mis herramientas porque no tienes nada aquí. ¿Para qué las tendría? No hay hombres en la casa. De acuerdo. Entonces lo haré con lo que tengo. Ten mucho cuidado. Es bueno cuando un hombre sabe arreglarlo todo. Olena, en verdad, quiero explicarte lo que pasó. No hay nada que explicar. Varias ambas tuvimos mala suerte. El hombre que amamos resultó ser indigno. No ser digno de nosotras. ¿Indigno? Eres muy amable con él. Si yo fuera tú, diría algo horrendo. Varía sobre los muertos. Mejor no hablar. ¿Qué quieres decir con los muertos? ¿Alex se murió? Fue un accidente. ¡Qué horror! ¿Cómo pasó? Luego te lo contaré. Ahora tenemos que irnos. Le pediré a Vania que te ayude a llevar las bolsas. Yo puedo hacerlo. Olena, siento como si alguien estuviera observándonos. No. Si alguien estuviera aquí, Xuxa ladraría tan fuerte que los muertos se despertarían. Lo siento. ¿Xuxa? ¡Xuxafina! ¡Ven aquí! Alguien no va a cenar. Xuxa está aquí. Olena, discúlpame. No quería que Varia se enterara. No debe ponerse nerviosa. ¿Qué le pasa? Sígueme.
¿Estás segura que quieres ver esto? ¿Qué le pasa? Mi pequeña Shusha. Ya no respira. Debo cavar un agujero. Enterrémosla. María. María, por favor, ayúdame. Shusha no está bien. Hola, Olena. ¿Me esperabas? Aquí estoy. Vivo. ¿Soy un fantasma? ¿Vas a gritar? Buena niña. Siéntate aquí. ¿Estás vivo? ¿Sí? ¿Quieres tocarme? Pero esto es imposible. Te caíste. Román dijo que no podría sobrevivir. ¿Román? ¿En serio, Román? Y pensé que irías al monasterio. Un truco común. Lo hice 100 veces cuando mis padres discutían. Saltas al pozo. Nadas a través del túnel. Y sales del otro lado de la presa. Todas las madres quedan conmocionadas. Pero eso es imposible. El agua estaba helada. Sí. Solamente me resfrié. Pero veo que ahora ustedes son amigas. Sasha, yo me alegro mucho de que estés vivo. Pero en este momento necesitamos llevar a Shusha al hospital. Cierto. Es una gran idea, pero no ahora. Ahora nada funcionará. Levántate, Varia. Ven conmigo, ¿sí? ¡Vania! ¿Vania? ¿Quién es Vania? Mi cadáver sigue tibio y tú ya tienes un amante. ¿Dónde está este Vania? Se está escondiendo. Se fue a la ciudad a comprar comida. No juegues conmigo. Pero es cierto, Varia también lo sabe. Ella solo se puso nerviosa y llamó a su amado hombre. ¿Amado hombre? ¿De verdad? Eres una... Ven aquí. Ven aquí. Tranquila. Por favor, chicas, sin trucos. Sí, siéntate. Ven aquí, Olena. Siéntate. Calladas. No te preocupes. Todo estará bien. ¿Por qué envenenaste a Shusha? ¿Tu maldita perra? Para que no ladrara. Fácilmente podrías entrar a la casa por la noche. Sabías que no había nadie. Pero cambiaste el código de la alarma. Y como siempre, lo arruinaste. La verdad, Olena, tengo que agradecerte. Gracias a ti, todos saben que estoy muerto. Las deudas serán canceladas. Y tú irás a prisión por mi asesinato. No es cierto. Le diré a todos que estás vivo. María, cállate. ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sasha, basta! ¡Sasha, deja ir a la chica! No tienes que preocuparte. Todo saldrá bien. ¡Ayuda! ¡Cállate, cállate, cállate! Varia, no tienes que gritar, ¿de acuerdo? Bien hecho. Sasha, por favor, déjala ir. Ella no dirá nada, te lo prometo. Si le pasa algo, seguramente irás a la cárcel. ¿A la cárcel?
Estoy muerto, Olena. Varia será buscada. Por supuesto. Y alguien definitivamente recordará que ella venía a visitarte. Y de repente desapareció. Ay, ay, ay. Esposa celosa. Amante joven. Dame las llaves. No te daré las llaves hasta que sueltes a la chica. ¿Seguro? La dejaré ir. Párate ahí. Las llaves. Dámelas. Ahora. Ella se escapó. Maldita perra. Nadie le va a creer. Pensarán que está loca. Entra al auto. Olena. Tranquila. La escolta de honor está lista para acompañar a la hermosa dama. Olena, ¿qué sucede? Román, por favor, vete. ¿Por qué? ¡Román! ¡Ayuda! ¡Alex está aquí! ¡Quietos! No saben cuánto los odio. Olena, Varia, entren a la casa. No te atrevas a tocarla. ¡Quieto! ¡Atrás! ¡Quieto, quieto, atrás. Quieto, quieto! ¡Román! ¡Varia, haz algo! ¡Eres un maldito! ¡Suelta la pala! ¡De rodillas! ¡De rodillas! Olena, tú conducirás. ¡Sube al auto! ¡Ayuda! ¡Un hombre fue asesinado! Quieto, quieto. Tranquilo, tranquilo. Yo me salgo. Tranquilo, yo lo hago. Sasha, no está bien. Todavía huyes de mí, ¿verdad? De rodillas, Sasha. Pietro, que me suelte la mano. Suéltalo. Estaba camino a verte. Honestamente, iba a devolverte todo tu dinero. Sasha, ¿sabes mi número de cuenta para depositarme? ¿Cómo fue que...? ¿Cómo te encontré? Shekshek Alafan. Fue fácil. Hola, querido. ¿Se te antoja pedir algo? No, no hay necesidad. Es picante. ¿Cómo puedes comer esto? No es una cuestión de hábito. ¿Mejor? Bien. No vinimos aquí a hablar de comida, ¿o sí? ¿Por qué lo dices? Sería feliz si alguien recibiera un plato muy picante. Nuestro mutuo conocido, ¿cierto? Uh-huh. Él está huyendo. Si pudieras ayudarme a encontrarlo. Te diré dónde encontrarlo. Sé exactamente en dónde está. ¿Agua o champaña? Súbanlo. ¡Con cuidado! ¡Ya voy, ya voy! Maldita sea. Mis condolencias. Olena Mikhailovna. ¡Ay!
¡Llame una ambulancia! ¿Qué pasó? ¿Me perdí todo? Espere. ¡Ay, viejo tonto! ¡Llame una ambulancia! ¡Claro! Comprendido. Ahora lo hago. Por favor. ¿Quieres agua? No, gracias. Si la cirugía dura tanto, ¿significa que todo está bien? No lo sé. Él es muy fuerte. Sé que no morirá ahora. ¿Está vivo? Venga conmigo. El tribunal reconoce que la transferencia de derechos de la propiedad a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Algrain es ilegal. La compañía será devuelta a Sasha Borokhtin y Olena Mikhailivna. Shilov. Por el artículo 206-1 del Código Penal, el tribunal decide encontrar culpable a Oliver Leonid Matveyevich y ponerlo en custodia en la sala. Presentaremos una apelación. El juicio ha terminado. Todos los idiotas están comprados. Santa, no te preocupes. Ve a casa, me liberarán pronto. Papá, te extrañaré. Volveré pronto, verás, máximo en 6 meses. ¿Qué, 6 meses? Después de la apelación. ¿Por qué? ¿Medio año? Felicitaciones, Olena Mikhailivna. Fue casi un año. Fue un año difícil, pero disfruté mucho trabajar con usted. Yo también, gracias. Adiós. Hasta luego. Felicidades. Olena, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Adiós. Adiós. Dime, Iván, ¿qué te parece la propuesta de ser el nuevo jefe de seguridad de mi oficina? El talento no se debe desperdiciar. ¿Ser el jefe? Eso me agrada. Estoy a la orden. Bueno, empiezas mañana. Varya, ¿qué estamos esperando? Nuestros hombres deben estar congelados afuera. Date prisa. ¿Así está bien? Sí. Ahí están. Mira quién llegó. ¡Mamá! 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 ¡Corre más rápido! ¡Mi niña linda! ¡Hola! Felicidades. Dimitro ya me llamó. Jefa. Román, desearía que lo hubieras visto. Pensé que Leonid me incineraría con su mirada. No importa. Descansará durante 5 años. Será bueno para él. Papá, vamos a jugar. Dasha, llevamos 1 hora jugando. Quiero jugar. Lo sacó de su madre. ¿A qué planeta vamos a volar? No sé. Dasha se parece cada vez más a ti. Varya, no digas tonterías. La vi por casualidad. Román y yo queríamos un niño. No hay casualidades, querida Olena. No hay encuentros al azar. ¿Cierto, Olena? ¿Sabes qué? Tienes razón. ¡Román! ¡Dasha! ¡Voy con ustedes! Mi turno. ¡Empújame! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Bueno, yo también quiero jugar. Es el turno de mamá. Pero muy alto, ¿eh? ¿Muy alto? Sí. ¡Muy, muy, muy alto! ¡Vamos a volar! ¡Más alto! ¡Y aún más alto! ¡Ja, ja, ja!